Vamos allá, Lord. Chicos, buenos días nuevamente a todos los que se están conectando. Buenos días. Slava, qué alegría verte. Más, profe. ¿Cómo nos baila? ¿Cómo nos va? ¿Cómo va esa oferta y demanda en el negocio, Slava? Súper. ¿Súper qué? ¿Súper demandado? ¿Súper? Sí, por tráfico ilegal de armas. Y por súper pacientes. La lectora de trigonometría, lo dejamos en el último día que el profesor Leonel estaba enfermo. Creo que y se peluqueó, profe. No, sí, el profe, pero el tío. Pobre de... Chicos, nuevamente vamos prendiendo las cámaras para poder empezar clase. Ave María, todos los días les digo lo mismo, por Dios. Gracias, Sergio, por alegrarnos con su presencia, hombre. El libro es el plan lector de trigonometría, que lo dejamos el día que el profesor Leonel estaba enfermo. Creo que fue el último viernes que estuvimos estudiando, que nos pidió el profesor Camilo, pero él lo pidió. Catalina Bolívar, Daniel Malaver, Tania Ramírez, Luis García, Natalia Pinzón, Laura Suarazipa, Dylan Rincón, ¿tiene la bondad de prender la cámara, por favor?
Listo, chicos. Entonces, empecemos clase en el día de hoy. Para los que no estuvieron esta mañana en ciencias, en competencias ciudadanas, quedamos con que íbamos a terminar un pequeño punto aquí para empezar el tema de lengua castellana. Fue más por cuestiones de tiempo. Quiero que hagamos un análisis de las imágenes. Por favor, al empezar la proyección, no apaguemos la cámara. Igual yo lo sigo viendo porque pues yo alcanzo. Paula Vargas, ¿usted no tiene ninguna Paula Vargas en el salón, sí o no que no? No, que yo tenga presente, no. No, yo no tengo presente ninguna Paula Vargas. Listo. Vamos a terminar y pasamos a ver lengua castellana como tal, que el tema es un poquito larguillo. ¿Qué quiero que hagamos, chicos? Hagamos el análisis de las caricaturas y analicemos el asunto de la corrupción y la lectura de signos y símbolos. Esto nos va a complementar con el tema de hoy en lengua castellana. Pero pues tengamos presente que esto es de competencias ciudadanas. Entonces quiero la interpretación de ustedes. ¿Qué interpretan de esta caricatura? Que al entrar al gobierno tienen, digamos que problemas económicos y se van alimentando del poder que tienen y salen bien. Muy bien, Sergio. Eso es lo que nos muestra la caricatura. ¿Qué se puede ver en lo que no está pintado también? ¿Qué se puede intuir? Sería la palabra. ¿Qué más se puede intuir? ¿Corrupción? Sí, el tema es corrupción, muy bien. Pero recuerden que hablábamos nosotros en otras clases, de algo que sucede en la escritura y en las personas al momento de comunicar, es lo no dicho. Y yo siempre les como algo con la postura, ¿no? ¿Cómo, Laura? Algo con la postura, ¿no? Como, o sea, entra... Pues yo creo que entre, o sea, lo mismo de aquí al pasar el tiempo, pues salen con más y con otra postura y diferentes... Pues no sé. Y a mí la postura me muestra que como que va creciendo. Listo, también, muy bien. ¿Qué más el cual sale en lo no dicho? Bueno, no dibujado en este caso. Pues no sé si tenga algo, pero los parches de las chaquetas van como desapareciendo. Me entiendo. En el penúltimo ya solo tiene un parche en la chaqueta. Y ya en el último ya no se le ve ningún parche. Muy bien, Tania, eso también influye. Esa es una forma de decir que la persona ha progresado, que económicamente está mejor. ¿Sí? Chicos, en lo no dicho también nos está diciendo, aunque ahí no está pintado, nos dice que los políticos entran necesariamente a robar. O sea, sí, la entrada al gobierno es una entrada, lo evidencia en la bolsita que va llevando, que es entrar a robar, a conseguir dinero, a sacar su provecho, ¿no? Entonces, esa es como la idea también visual. ¿Qué nos dice esta imagen, chicos? Ay, perdón, me adelanté. Bueno, esta imagen, el de los desayunos. Perdón, ¿cuál estamos? No, yo estoy hablando de la de la muerte. Ah, ¿sí? Ah, esa, okay, esa. Ya. Pues que bueno, como que todo corrupto tiene su castigo. Se te hace que los corruptos, ¿quién es el que está pintado ahí? Pues yo creo que es como lo que... Escucho a Valentina y después Laura. Ah, no, dice desnutrición, pensé que decía corrupción. Como que por culpa de la corrupción, pues, la gente se está muriendo de hambre y eso, pues eso interpreto yo, no sé. Sí, estás muy bien. Como digamos, el caso de lo que ahorita hablaban de uno de los casos de corrupción, de la Guajira, que digamos utilizaban la plata que iba a ir para allá, en otras, o sea, se la robaban, digamos, la plata que iba destinada para las personas como en alimentación, en educación y todo eso, pues nunca llegaba. Laura, voy a retar tu memoria. ¿Te acuerdas cómo llamaban ese caso? Los bolsillos de cristal, ¿no? Sí, excelente. ¿Y sabes por qué les llamaban así o por qué les llaman así? No, señor. Listo. Por deducción. Era de cristal. No, sea loco. Porque
A ver, hay inversiones en el país que no pueden ser demostradas. Por ejemplo, si, que perdón, cambio lo que estoy diciendo. Hay inversiones en el país que pueden ser demostradas. Un ejemplo, voy a construir esta carretera, pues ¿cómo demuestro mi inversión? Construyendo la carretera. Hay que construir un colegio, ¿cómo demuestro? Pues construyendo el colegio. Pero hay inversiones que no pueden ser demostradas, una de ellas es la educación y otra la alimentación. ¿Cómo demuestro yo que sí se les dio esa plata a esos niños? ¿O cómo que sí se les dio esa alimentación? No hay una forma específica de mostrarlo. Sí, a través de fotos, pero pues... A los niños gorditos. Algo así es la... Mostrando a los niños gorditos, pero en sí la plata se la están robando. Entonces lo que dice la imagen también es eso, chicos. Por eso se llaman los bolsillos de cristal. Porque ellos aparentemente en los bolsillos no tenían nada. Ellos no se estaban robando nada, pero en realidad la plata tampoco la estaban dando en la comida. Entonces, ¿qué estaba pasando? Bolsillos de cristal, o sea, los bolsillos se rompían muy fácil, los bolsillos eran transparentes y no dejaban ver que hubiera corrupción, pero pues sí la había. Entonces, esa es la cuestión acá, chicos. Están llevando un niño de la Guajira en el que le dicen, no te mató el hambre, sino la corrupción. Sigamos con esta imagen. Esto es, hace parte de eso de los bolsillos de cristal. ¿Qué interpretan ustedes, chicos? Que en el gobierno, o sea, como que cogen la plata, bueno, de las ayudas y en vez de dárselas ahí, se la cogen, son ellos, ¿me hago entender? Se la roban. Sí, se te hace. Y a los niños no les dan nada, sino que solo van a poner la cara, toman la foto y ya. El cuadro muestra, para mí es como si buscaran camuflar la manera de robar el dinero o algo así. ¿Y cómo lo camuflan, Sergio? Ahí la imagen la está mostrando. Digamos, a veces cuando a los niños les dan como un desayuno como más barato o algo así, ¿no? ¿Pero qué está demostrando la imagen, Natalia? La misma caricatura da la respuesta. Natalia, prende la cámara. Que le dan lo mejor a los hijos de ellos o a los más. ¿Algo así? Tiene que ver el otro niño, ¿no? No, tiene que ver lo que le está dando. ¿Qué le está dando? No, que sí, como que lo falsifican. ¿Qué le está dando? O sea, no. Es un dibujo. Es un dibujo. Chicos, solo muestran la imagen de la foto, la finta, pues sería la forma de decir, o la pinta de que, ay, de que sí se le está dando la comida, pero en realidad no. Entonces, tenga, mientras le dibujamos la comida, regálenos la fotico y después empieza a salir eso. No sé si ustedes vieron noticias alguna vez, una señora, la directora del ICBF, que salía repartiéndole la comida a los niños, pero la bendita le grabaron un video en el que tenía el mismo plato, la misma comida, y en el plato pues era muy buena comida. Y ahí estaba en la fila de los niños y la vieja pasaba con el plato, hacía que el niño se tomara la foto con ese plato de harta comida, y al niño le daban un pan como con un juguito, y iban pasando los niños así. O sea, ella le daba un pan con un juguito a los niños y tomaba en la foto que les daba el almuerzo. Eso fue circulando así. Eso es lo mismo que está pasando acá. Entonces, mientras le da la imagen para que se tome la foto, ¿sí? Tómatelo, acabo de dibujar, y mi desayuno, ahí está el desayuno. Si quería el desayuno, ahí se lo están dando. Lo que dice Sergio también es muy cierto. Está la imagen del niño, pues, con sus necesidades aquí a la izquierda, y en la derecha, pues, está el hijo de la persona, pues, que se está robando ese dinero. Se ve el niño tal vez un poquito más arreglado y mejor vestido. Chicos, esta última imagen, ¿qué interpretamos? Más pudiente. ¿Qué interpretan, chicos? Los perdí. Ah.
Pues que el verdadero virus son los políticos, que son los que más daño nos hacen. Yo creo que el... Ok. Bueno, que, o sea, ¿cómo me explico? Que el virus de Colombia tal vez sea más como la corrupción. O sea, decimos nosotros como con el coronavirus, sin darnos cuenta que lo verdaderamente malo es la corrupción. Digamos, hace poquito, y creo que fue por noticias, el cartel del coronavirus, algo así, que digamos, no sé, una persona muere de cáncer y la pasan por COVID. Y al hospital le dan cierta cantidad de plata. Sí, señora, muy bien, Tania. Listo. Tania dio un aporte bastante interesante. No sé si ustedes escucharon eso que ella menciona del cartel del COVID, que actualmente todo paciente que muere es por COVID. Tenía neumonía, no murió por COVID. Eso también hace referencia a eso, pero si ustedes se fijan, la rata que está dibujada en la caricatura tiene en sus manos un mercado. Entonces, y la parte de arriba dice sobre costos en ayudas. Hace referencia también a eso, a cómo de alguna manera, durante esta pandemia, el gobierno se dio a la tarea de hacer un sobrecosto en las ayudas humanitarias. Decían ellos que hacían un aporte de millones en los mercados, cuando en realidad toda esa plata no la estaban dando, sino que se la estaban robando. Listo, chicos, con eso, pues bueno, hemos terminado competencias ciudadanas. La idea era como pues la traje tanto a colación como aquí en lengua castellana para el tema del día de hoy. Les pido que presten toda la atención posible, por favor. Y voy a empezar con una pregunta simple. Chicos, ¿qué es leer? Interpretar, analizar, interpretar un texto. Listo, incluso, no solo ¿no? un texto, sino cualquier cosa. Eso también, muy bien, Natalia. Creo que eso nos había quedado claro cuando hacíamos la interpretación de que hay ciertos textos que no necesariamente tienen que ser leídos, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, yo puedo hacer la interpretación como acabamos de hacer, perdón, yo puedo hacer la lectura de las caricaturas. ¿Mm? Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta. Listo, chicos. Vamos a entrar a ver el tema del día de hoy como tal en lengua castellana. Les decía que tenía mucha relación que ver, no tanto pues con lo de la corrupción, sino como con esa habilidad que nosotros vamos desarrollando con el tiempo, que es el análisis y la interpretación. Entonces, hicimos la lectura de las caricaturas, pero también podemos hacer la lectura a nivel de, valga la redundancia, de textos, ¿sí? Ya sean escritos, ya sean imágenes, ya sean películas, ya sean videos. Entonces yo puedo hacer una lectura. Y quiero que manejemos el concepto que yo les decía anteriormente en lo no dicho. Yo me verán repitiendo como mi palabra de las clases pasadas era contexto. La palabra de esta clase va a ser lo no dicho. ¿Qué es lo no dicho? Aquello que no está escrito, no está pintado, ¿sí? No está expresado, pero se puede intuir a partir de la interpretación del texto, ¿sí? Recordemos que es un texto, recordamos que el texto es todas las... Eso. Entonces, el tema de hoy son los niveles de lectura, ¿sí? Nosotros siempre nos acostumbramos a leer y creemos que leer es pasar los ojos y ta, 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 sí, ya leí ese texto. Pero dentro de la lectura existen unos niveles que quiero que entremos a estudiar. Ustedes que van a entrar a la universidad y van a ostentar una carrera profesional, tienen que ir aprendiendo a hacer estos niveles de lectura, chicos. En los que, por ejemplo, yo les decía a ustedes, no lo tomen a mal la comparación, yo les decía en algunos mapas conceptual, chicos, es que no se puede poner párrafo. A veces la persona se ve la necesidad de poner el párrafo más porque no tiene un nivel de lectura que le permita sacar la idea principal, sino es más fácil poner todo el texto. Porque no interpreta, no hace ese tercer nivel de lectura, que es el análisis, que es esa abstracción de los elementos esenciales de lo que yo acabo de hacer. ¿Listo, chicos? Entonces es para que lo tengamos presente. Vamos a ver la clase en este orden. Vamos a ver el primer nivel, ¿qué son los niveles de lectura? Vamos a ver el primer nivel, que es literal o descriptivo. Vamos a ver el segundo nivel de lectura, que es inferencial o interpretativo. Y vamos a ver el tercer nivel de lectura, que es el crítico, analítico o intertextual. Y vamos a terminar viendo los pasos
para los niveles de lectura. ¿Qué pasos son necesarios tener en cuenta para nosotros lograr ese nivel de lectura? Y pues también es como la invitación a la reflexión, ¿en qué nivel de lectura estamos nosotros? Si nosotros estamos en un nivel de lectura ya de análisis, de crítica, yo personalmente les comparto, yo todavía estoy como en el segundo, en el que logro hacer inferir ciertas ideas, en el que logro hacer ciertas interpretaciones, pero me falta ciertos elementos para lograr hacer crítico, analítico y pues analizar un poco más el texto. Entonces la idea es que ustedes vayan tomando apuntes y pues vayan revisándose. Vamos a ver los niveles de lectura. ¿Qué es leer, chicos? Entonces, entendamos la lectura como el acto de comprensión y entendimiento. No se trata solo de decodificar o de construir la escritura. Es decir, esto que estoy haciendo yo en este momento, que estoy dándome la tarea de interpretar unos símbolos, de interpretar unos elementos, sino de leer también es interpretar e ir entendiendo un poco más. Leer es un acto que implica ciertas habilidades en el sujeto lector, ¿sí? Son habilidades que nosotros vamos desarrollando paso a paso y con el tiempo. No todos tienen esa habilidad. Hay personas, dijo la cartilla, habemos, pero no sé si sabemos, sino hay personas que tienen el problema o la problemática que tienen que leer una, dos, hasta tres veces un mismo texto para poderlo interpretar y analizarlo bien. Yo personalmente tengo que leer actualmente todavía dos veces un mismo texto. Tengo que volver a leer y analizar qué me quiso decir. Entonces, eso es lo que se trata de leer. Leer es más allá de decodificar, ¿sí? De recitar. Cuando yo recito es, la lectura es un acto de comprensión y entendimiento. No se trata solo de codificar o de construir la escritura. Leer es un acto que implica ciertas habilidades en el sujeto lector. Eso es leer. Pero la lectura es un paso más allá del comprendimiento y al entendimiento. Por supuesto que para leer, alguna vez no necesitamos conocer exactamente qué son los niveles de lectura. Chicos, ustedes dirán, profe, pero pues nosotros toda la vida hemos leído y tal vez de pronto no lo hayan escuchado hablar de los niveles de lectura. Pero aunque no sepas qué son, todo el tiempo haces usos de ellos. Es decir, nosotros constantemente hacemos uso de los niveles de lectura y los docentes exigimos cierto nivel de lectura para que un estudiante pues apruebe un grado, apruebe un análisis, hasta para la entrega de un trabajo. A veces cuando yo les digo a ustedes, chicos, miren tal imagen y díganme qué interpreta. Yo analizo su nivel de lectura con ese ejercicio. Si algunos ponen, no, profe, me pareció bonita, fea. Yo analizo que ese nivel de lectura que usted está empleando no es el más adecuado, porque usted no está analizando los elementos implícitos y explícitos que maneja la imagen. O, por ejemplo, cuando hacemos un resumen, y yo veo que el resumen es carente de ciertas ideas, la persona no sabe leer porque carece de ese análisis o de esa forma de interpretación que le permite conocer, ¿sí? Cuando les pido argumentar, chicos, eso también hace parte de la lectura. Una persona con lectura crítica tiene una capacidad de argumentar bastante grande porque conoce el tema, tiene la habilidad de sustentar y de analizar un poco más cómo funciona o cómo se va dando constantemente pues, esa interpretación de ese tema. Listo, chicos. Vamos a entrar a ver los pasos, por favor, en estos pasos sí les pido que tomen apuntes, que estén muy pendientes. Entonces, el primer paso, titulémoslo, literal o descriptivo. Es ese primer paso en el que nosotros tenemos que darnos a la tarea de analizar el texto, de ver qué elementos tiene, de ver en qué persona está escrito, de ver qué personajes son los que influyen. Entonces, esta es la definición de este primer nivel. Este nivel trabaja de acuerdo a lo que aparece en el texto de forma explícita. ¿Qué aparece en el texto de forma explícita? ¿Quién me da un ejemplo, chicos? ¿Cómo? ¿Qué aparece en el texto de forma explícita? El título. Vale, ¿qué más? Pues eso es lo de codificar el texto, ¿no? O sea, simplemente leer y las palabras que aparezcan. Listo, pero aparte de las palabras, ¿qué elementos aparecen de forma explícita en un texto?
¿Todos? Chicos, cuando hablamos de historia, hablamos de los personajes. Los personajes es algo explícito. Recordemos cuando estábamos haciendo el repaso de la obra de Hamlet. Cada uno de los personajes, yo hice un acercamiento un poco explícito cuando empecé a mencionar el personaje, cuando empecé a mencionar ciertos aspectos de la trama, pero ya después empecé a hacer algo más, eso es más explícito, perdón, más implícito cuando empecé a proponer ciertos temas de los que trataba, ¿sí? Pero en un primer momento lo explícito es lo que yo evidencio en el texto de entrada. De qué trata, de qué habla, qué menciona, qué hace referencia. Eso es lo explícito dentro del texto. ¿Listo? Dentro de esta parte explícita, chicos, hay dos subniveles. El primer subnivel es el literal primario. Aquí se trata del reconocimiento y reproducción de las informaciones que están de manera evidente en el texto. Entonces, lo que de entrada yo puedo reconocer, lo que de entrada yo puedo analizar, lo que de entrada yo puedo entender. Eso hace parte de el primer elemento de lo explícito en el texto. Permítanme un segundo, chicos, vamos a hacer, se me olvidaba un pequeño detalle. Permítanme un segundo. Listo, chicos. Voy a compartir con ustedes un texto y de acuerdo a este pequeño texto que voy a compartir, quiero que vayamos haciendo el análisis. Eso. No importa si no acabamos hoy, acabamos mañana. Le pido el favor a Valentina. Jorge, ¿me colaboras con la lectura, porfa? Para todos. Sí, señora Valentina Jorge. Preámbulo a las instrucciones para dar cuenta al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente reloj. Que lo cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca. Suizo con ancora de rubias, no te regalan solamente ese menú. Picapedrero que te atarras a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta a las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras.
Te regalan la tendencia de comprar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños de. Ok, gracias Valentina. Listo, chicos, entonces, de acuerdo a este texto y de acuerdo a lo que estamos hablando en los niveles de lectura, ¿qué es lo explícito? ¿Qué es lo explícito que se evidencia? Vuelvo y digo, de acuerdo al texto que acabamos de leer, ¿qué es lo explícito? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué analizan? ¿Qué interpretan? Esta es la primera, interpretativo. Entonces, chicos, si en este subnivel nos dicen, se trata del reconocimiento y reproducción de las informaciones que están de manera evidente en el texto. Entonces, en el texto de entrada nos están hablando de, el personaje es un reloj. Y nos estaban hablando de, también del personaje, de las características de un reloj. Eso es lo explícito. Entonces, nos estaban hablando de la marca, nos estaban hablando de que si tenía, o no tenía piedras, si era costoso o no era costoso. Nos estaba hablando de las partes del reloj. Entonces nos hablaba de las cuerdas, de la pulsera del reloj con la que lo atábamos a nuestra mano, a nuestra muñeca. Nos estaba hablando también de las preocupaciones que puede generar el reloj al momento de mirar la hora, al momento de tener que estar pendiente, pues, de darle cuerda. Pues eso es lo que nos dice de manera literal. Al mismo tiempo, en este nivel nos damos a la tarea de determinar la información que es relevante para separarla de la que no es. Entonces, al momento de yo mencionar estos aspectos, ya estoy hablando de qué es importante dentro de la lectura. Porque yo me doy a la tarea, pues, de analizar, bueno, es importante saber que estamos hablando de un reloj, que estamos hablando de las partes de ese reloj, que estamos hablando de los elementos que puede constituir en ese reloj. Yo ya me di a la tarea de hacer un esquema mental de cómo funciona el texto. Me están hablando de un reloj, me están hablando de las características y me están hablando de las obligaciones que tengo yo con el reloj. Listo, chicos. El segundo nivel de lectura. Yo creo que terminamos con este por tiempo. Nos dice, en este nivel tiene como objetivo sacar conclusiones del texto leído. ¿Listo? Por favor, tomemos el apunte. ¿Qué tipo de conclusiones empezamos a sacar, chicos? Entonces, tengamos presente que listo, que nos están hablando de un reloj, que nos están hablando de las características, pero el autor dentro de su texto también nos está hablando de unos elementos implícitos. Es decir, de elementos que ya no están tan evidentes al momento de leer, sino que yo los puedo intuir, ¿sí? Aunque el autor lo menciona, a mí se me olvidó mencionar, no sé si ustedes lo habrán visto, que el escritor de este mini cuento, de esta historia, es Julio Cortázar. Entonces, este autor se dio a la tarea también de hacernos esta parte inferencial o interpretativa. Él nos dice, el reloj no sé necesariamente es un regalo, sino que somos nosotros los que somos regalados a ese reloj. Es decir, en lo implícito nos está diciendo que el reloj es un problema, porque nos genera preocupación, porque nos genera angustia, la angustia de siempre estar tal vez llegando tarde, la angustia de estar perdiendo el tiempo, ¿sí? Las personas que usamos, porque yo uso reloj, constantemente estamos revisándolo a ver si está bien, si está mal, si se atrasó, si no se atrasó, ¿sí? Hay personas que tenemos el reloj adelantado 5 minutos. Entonces, todo esto hace parte de la interpretación, chicos. Son conclusiones que yo puedo sacar. ¿Qué conclusión puedo sacar? Que el autor tiene razón, que está haciendo referencia a elementos muy propios de lo que constituye tener un reloj. ¿Listo, chicos?
A ver, en esta parte no se puede quedar solo con lo que explícitamente el texto muestra, o sea, es decir, no es lo que explícitamente me está hablando, ya lo mencionaba en el primer nivel, el reloj, las características, yo no me puedo quedar simplemente con eso y decir, pues, ¿de qué trataba el texto? Pues, de un reloj, sí, pero ¿qué hay más en el texto implícitamente? Entonces, lo que nos dice acá, no nos podemos quedar solo con eso, con lo que dice, con lo que no está escrito. Aquí entramos a ver lo que les decía a ustedes, en lo no dicho, ¿qué más nos está diciendo el autor? El autor nos está mencionando, chicos, que es necesario ir un poco más allá en las expresiones, que ir a analizar que lo que dice el autor de que el reloj es un regalo, no lo es. Porque según el autor, nosotros somos los regalados al reloj. El reloj se convierte en otra parte de nuestro cuerpo, en la que estamos pendientes de que no se nos pierda, de no dejarlo botado, de estar siempre atento a ese elemento. Por eso nos dice acá, chicos, que hay que analizar esta parte. Listo. En este nivel es el lector, es quien completa el texto con el ejercicio de su pensamiento. Claro, chicos, aquí entramos, listo. Tenemos ya la primera parte que nos dice, esto habla el texto. Pero aquí empezamos nosotros a completarlos con nuestros pensamientos y nuestras ideas, con lo que nosotros entendemos y analizamos. Entonces, es importante ir desarrollando esta capacidad. Chicos, vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo porque ya se nos acabó la clase. Mañana continuamos. Porfa, estén tomando apuntes porque los veo muy distraídos. Listo, chicos, nos vemos mañana entonces en clase. Bueno, que tengan buen día, chicos. Recuerden que mañana es horario de lunes. Bueno, chao, chicos. Chao, profe.